Ok, vamos a hacer entonces las operaciones en tres conjuntos. La primera operación que vamos a hacer tiene que ver con unión de dos conjuntos. Se denota con esta letra, recordemos que puede ser cualquier letra del abecedario, simplemente aquí estamos utilizando A y B mayúscula. Nuevamente hacemos acotación de que no, esto no se trata de una U, a pesar de que, bueno, estamos hablando de unión. Es un símbolo que es como una herradura, en este caso ya está de forma vertical y abre en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que conjunto de A unido con el conjunto de B. Veamos un ejemplo. Aquí ya vamos a entrar con conjuntos numéricos, ¿sí? Vamos a trabajar más con conjunto numérico porque es la esencia, sí, del tema de conjuntos. Fíjense que el conjunto A son los elementos integrados por 2, 3 y 4, y el conjunto B está integrado por 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a unir todos los elementos de A con los elementos de B en un solo conjunto. A ese conjunto lo vamos a llamar A unión con B, ¿sí? Y va a ser igual, voy a colocar los elementos de A, 2, 3, 4, y los elementos de B, 4, 5, 6. Y cierro llave. Y aquí establecí la relación de unión entre los dos conjuntos. Fíjense algo, ¿por qué yo coloqué el 4 en rojo? No es necesario que ustedes lo coloquen en rojo, simplemente lo coloqué en rojo para que ustedes vieran algo. Este elemento se repite en ambos conjuntos, entonces no es necesario que yo lo vuelva a repetir, sino a colocar 2, 3, 4, después 4, 5, 6. No, coloco un solo elemento. Si se repite, bueno, coloco una sola vez el elemento y ya tengo la unión, ¿sí? Ok, vamos a representarlo gráficamente a través del diagrama de Venn. Fíjense que el conjunto se llama A unión de B y aquí detallo el conjunto A y el conjunto B. Ok, ustedes estarán preguntando por qué el conjunto A está sobre el conjunto B o el conjunto B está sobre el conjunto A. Por la sencilla razón de que hay un dato que se repite, ¿sí? Es la única explicación. Lo demás es vaciar la información en cada representación. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? 2, 3 y 4. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto B? 5, 4, 5, 6, ¿sí? El 4 lo coloco aquí en el medio porque está contenido tanto en el conjunto A como en el conjunto B, ¿sí? Ahora, lo importante de determinar esto es que en el diagrama de Venn también lo podemos colorear la zona que representa la unión de esos dos conjuntos. Vamos a verlo cómo nos queda. Y nos va a quedar de esta forma. En este caso lo que hice fue subrayar en varias líneas la zona que corresponde a la unión de los elementos de A con los elementos de B. Si se fijan, estoy señalando o acotando toda la zona, incluyendo las intersecciones de ambos elementos. De esta forma estoy representando la unión del conjunto A con el conjunto B. Ok, la otra operación que pertenece a los conjuntos, o que se realiza entre conjuntos, se llama intersección. La intersección está denotado por este símbolo. Fíjense que ya la herradura no abre hacia arriba, sino que abre hacia abajo. Me va a quedar de esta forma. Entonces se lee A intersecto de B. El conjunto A intersecto con el conjunto B. Veamos un ejemplo. Fíjense que les cambié la letra un poco para salirnos del contexto habitual y no confundirnos con planteamientos o ejercicios posteriores, ¿sí? El conjunto M va a estar integrado por 2, 3, 4 y 7. Y el conjunto N va a estar integrado por 4, 5, 6 y 7. Ok, cuando hablamos de intersección vamos a concentrarnos únicamente con aquellos elementos que se repiten en ambos conjuntos. En este caso, vemos que el 4 se repite y el 7 también. Entonces, mi intersección va a ser igual. M intersecto de N es igual a 4 y 7. Esta es la manera de representarlo por extensión. Veamos cómo nos queda gráficamente. Ok, aquí tenemos entonces el diagrama de Venn donde señalamos
El tipo de operación que se está realizando, una intersección del conjunto M con respecto al conjunto N. Aquí están los elementos del conjunto M, que es 2, 3, 4 y 7, y el conjunto N integrado por los elementos 4, 5, 6 y 7. Fíjense que los que se intersectan o los que se repiten están en el medio, los pinté de color rojo para hacer referencia de que estoy operando bajo intersección, ¿sí? Pero también podemos colorear o subrayar la zona de intersección. Veamos cómo nos queda. Y no va a quedar de esta forma, vamos a subrayar o colorear nada más la zona central, haciendo referencia de la operación de intersección entre los conjuntos M y N. La otra operación es diferencia y se denota con la simbología del negativo, es decir, de la resta, A menos B. Es decir, todos los elementos que están en A, pero que no se encuentran en B. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a tomar los mismos conjuntos que tomamos en el ejercicio pasado. M es igual a 2, 3, 4, 7 y N está contenido por 4, 5, 6, 7. Veamos y analicemos un momento. ¿Cuáles son los elementos que están en M pero que no se encuentran en N? Bien. Vamos a analizarlo uno por uno. El 2 está en M pero no está en N. El 3 también está en M pero no está en N. Ya el 4, el 5, del 4 y el 7 son intersección, es decir, están en ambos conjuntos. No lo voy a tomar en cuenta entonces el 4 y el 7. Pero, y el 5 y el 6 no pertenecen al conjunto M. Recuerden que son todos los elementos del conjunto M que no están en el conjunto M. En ese caso es 2 y 3. Entonces el resultado me va a quedar de la siguiente forma. M menos N, es decir, los elementos de M que no están en N son 2 y 3. Vamos a hacerlo al revés. Es decir, los elementos que están en N pero que no se encuentran en M. En este caso son el 5 y el 6, ¿sí? El 4 y el 7 sí se encuentran, pero el 5 y el 6 no están en el conjunto M. Entonces mi resultado va a ser de los conjuntos que están en N, que no están en M, es 5 y 6. Veamos cómo nos queda el diagrama de Venn. Aquí nos queda entonces que M menos N nos lo vamos a representar de esta forma. Fíjense que estoy sombreando la parte de los elementos que están en M pero que no pertenecen al conjunto L. Y en el segundo ejercicio nos va a quedar de esta forma, es decir, la parte sombreada o la parte pintada corresponde a los elementos de N que no están en el conjunto M. Y por último tenemos como operación entre en conjuntos el complemento, ¿sí? Entonces está denotado por el nombre del conjunto y una coma en la parte superior, en el apóstrofe, ¿sí? Entonces, para esto es necesario entender algo, ¿sí? Este número debe estar asociado a un universo de elementos. Ese universo también va a formar parte de un conjunto. Veíamos al principio del tema cuando hablábamos de subconjuntos, ¿no? Que un conjunto está contenido dentro de otro conjunto. Entonces, es importante que cuando hablemos de complemento debe haber un universo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo el conjunto que es mi universo y está representado por todos los números que pertenecen, recuerden el significado de este símbolo, que pertenecen al conjunto de los números naturales. Es lo que significa esta N. Una forma resumida de especificar los elementos. Números que pertenecen al conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Todos los números que están del 0 hacia la derecha, en la recta numérica, es decir, todos los números positivos, ¿sí? Ok, mi conjunto A va a estar representado entonces por los números o los elementos 1, 2, 3. Fíjense que 1, 2, 3 es un subconjunto del conjunto U, del conjunto universo, porque el conjunto de los números que pertenecen a los naturales son el 1, el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, infinito. Entonces, A es un subconjunto del universo.
Entonces, cuando hablamos de complementos, son todos los elementos que no están en A, que pertenecen al universo, pero que no están en A, ¿sí? Me va a quedar de esta forma. A complemento va a ser igual, fíjense que son todos los números que no están o que no pertenecen al conjunto A. Son 4, 5, 6, 7, etcétera, porque llega hasta el más infinito, ¿sí? Es un número infinito. Fíjense que no estoy tomando en cuenta ni el 1, ni el 2, ni el 3 porque pertenecen al conjunto A. Se trata de, cuando hablamos complemento, todos los elementos que están fuera del elemento A, que no pertenecen al conjunto A. Veamos cómo nos queda gráficamente esta operación. Ok, fíjense. La operación es complemento de A con respecto al universo. El universo son todos los números positivos. Y fíjense que está incluyendo el 1 y el 2 y el 3. Lo único que lo estoy encerrando en círculo para denotar que A es un subconjunto del universo, ¿sí? Pero el 1 y el 2 y el 3 forman parte del universo de números. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí ya tengo el conjunto A con los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que también pertenecen al conjunto universal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que no forman parte del conjunto A? Todo lo que está fuera de la representación gráfica, es decir, de la circunferencia de A. ¿Cuáles son cuál es el complemento de A? Sería entonces el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. ¿Sí? Veamos cómo nos queda así, lo coloreamos para que lo puedan ver mejor. Fíjense que si lo voy a colorear, entonces decidí quitar los elementos para que lo puedan ver mejor. Si yo lo voy a colorear o a subrayar, estoy nada más señalando la parte fuera, el área que está fuera de la circunferencia de A, del círculo A, ¿sí? Solamente lo que está ahí, afuera. Ese es el complemento de A, es decir, todos los elementos que no pertenecen a A, es decir, todos los elementos del universo. Veamos una última operación para que puedan entender un poco los ejercicios que van a desarrollar.